La tensión aumenta en Haití, donde este viernes se sucedieron los saqueos y la violencia, y miles de personas se manifestaron para exigir la salida del poder del primer ministro Ariel Henry. Esa es la condición que ponen los manifestantes para abandonar las calles, que este viernes permanecieron envueltas de nuevo en el humo de neumáticos, barricadas y locales ardiendo tanto en Puerto Príncipe como en otras localidades como San Marc y Gonaives. Las protestas son cada vez más violentas en diferentes partes del país, donde ocurren saqueos a organismos públicos, empresas privadas e incluso organizaciones humanitarias e instituciones internacionales. A las ya habituales imágenes de barricadas ardiendo en carreteras principales y secundarias, en Puerto Príncipe se suman estos días las de decenas de personas deambulando por las calles con todo tipo de recipientes para conseguir algo de agua, dada su escasez.